Estamos hoy en Niebla, una ciudad con un patrimonio histórico inigualable dentro de nuestra provincia. Me hemos venido hasta aquí para conocer un poquito más en profundidad todo lo que esconden, todos los secretos que albergan estos muros centenarios. Así que acompañadme porque tenemos mucho que descubrir para celebrar juntos este Día Internacional de los Archivos. Mejor para presentarnos el patrimonio histórico que alberga niebla, que es su alcaldesa Laura Pichardo, que la tenemos aquí esperando en este precioso patio. Esto es una maravilla, Laura. Bueno, la verdad es que el patio de nuestra iglesia, el patio de abluciones, es un patio, yo creo que original, espectacular y muy, muy bonito. Eh, la iglesia también, eh, bueno, eh, ahora mismo es la iglesia anterior mezquita, tenemos la torre que es la antigua alminar y bueno. La verdad es que estamos en un sitio, yo creo que importante por el patrimonio, importante por lo que representa y que mejor que niebla para hablar, pues, de historia. Yo soy de las que dice que quien no conoce la historia la tenemos que conocer para empezar a ver de dónde venimos y qué es lo que pretendemos hacer con nuestro municipio. Eh, estamos en un municipio. Mmm, con encanto, pero pero ya un encanto particular por la cantidad de, de patrimonio histórico-artístico que, que yo creo que comprendíamos en una misma... Población, porque hay muchas poblaciones espectaculares con determinados monumentos o edificios, pero es que aquí tenemos un conjunto histórico importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues estamos en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Granada, antigua mezquita, este es su patio, y, y al lado tenemos justo la Casa de la Cultura, que es un edificio, antiguo hospital Nuestra Señora de los Ángeles, un edificio del siglo XVI que ahora mismo alberga la Casa de la Cultura y un centro de interpretación justo al lado. Pero no contamos únicamente con ese patrimonio. Tenemos después un recinto amurallado aproximadamente de dos kilómetros que, como podéis entrar cuando entramos por la puerta del socorro, eh, que tenemos distintas puertas para entrar en este espacio histórico y patrimonial que tenemos aquí el centro histórico de Niebla, pues bueno está en perfecto estado, tiene un recorrido, yo creo que bastante impresionante, está la raval, está la zona de la Puerta de Sevilla y la verdad es que tenemos un conjunto importante y además visitable. Estamos en un momento ahora de reflexión de qué es lo que vamos a hacer con esos visitantes, con nuestro patrimonio, de qué manera los lo vamos, lo vamos a invitar a que vuelvan. Y bueno, y tenemos nuestro castillo, que yo siempre digo que es la joya de la corona, y es la joya de la corona porque aparte de estar en perfecto estado y ahora con las obras que se están realizando, yo creo que la imagen ha cambiado totalmente y va a ser espectacular adentrarte por los muros del castillo de niebla. Pues ahí habla de esa historia que tenemos tan importante, donde los condes de Niebla, que hace dos añitos celebramos el 500 aniversario de la creación del condado de Niebla, y que ahí refleja la forma de vida y de cómo se vivía en la época del condado en nuestra población, lo que representó Niebla y hasta dónde abarcó en su extenso pueblos de la provincia que ya lo hicimos en el 500 aniversario más de 25 y tan extenso y tan lejano en la distancia pero que bueno que da a conocer por qué Niebla pues tiene este patrimonio porque aquí había un reino Taifa porque aquí vivían los condes de Niebla y por qué tenemos ese archivo tan importante aprovechando y enlazando de que hoy es el Día Internacional de los Archivos. Niebla tiene un archivo, yo creo que no conozco todos los de las provincias, pero sí hablo con los, con los archiveros y los que los historiadores y los que vienen, investigadores que vienen aquí a rescatar pues, hasta capitulares, legajos históricos, y es uno de los mejores dotados de, de la provincia. Ya no solamente por toda la cantidad de, de documentos que tiene, sino por los... ...la importancia que atesora esos, de, esos documentos en nuestro archivo... ...y bueno, si me pongo a hablar de niebla... ...te digo que todo es impresionante... ...que la iglesia del San Martín... ...es una iglesia atípica... ...porque está cortada para el tráfico por el medio... ...que nada más que queda... ...una zona que es la entrada... ...y la pequeña ermita y un ácido ...eso no lo hay en todos los pueblos y bueno me gusta presumir de niebla pero la verdad es que no hace falta la verdad es que no hace falta hacer mucho mucho esfuerzo porque si aquí si no habla del patio de las abluciones habla de una cosa habla de otra y todo es espectacular ya se nota ¿eh? que no hace falta animarla mucho para que presuma de niebla. A mí me gusta que me haya citado en este patio tan bonito, que resulta una entrada, un lugar además muy fresquito, muy relajado. Está al lado de la ciudad, pero al mismo tiempo tiene como un algo que lo separa, ¿verdad? Que parece que hemos cruzado una barrera del tiempo y nos hemos venido hasta una niebla antigua, una niebla que ha quedado registrada en el tiempo a través de esta maravillosa arquitectura que compone este patrimonio histórico. Pero también, como me apuntaba, a través de ese archivo. Comentaba que hay un archivo muy importante en Niebla, un archivo muy especial porque com, combina esa historia con ese presente, porque a día de hoy se sigue trabajando. Bueno, yo tengo que decir que nosotros siempre hemos estado, hemos tenido a disposición de todos los investigadores y, que han, y que han querido, historiadores que han querido trabajar en nuestro archivo, pero de hace un tiempo eh, nosotros tenemos un convenio con la Mancomunidad del Condado y compartimos archivero o archiveras. En estos momentos es una archivera, y, y es importante y yo creo que ha sido ideal el que hayan venido aquí a Niebla hoy celebrando el Día Internacional de los Archivos, porque es, es muy, ya lo he dicho antes, que de documentación es magnífica, pero aparte de eso tiene una actividad extra. extra. Nosotros siempre tenemos a alguien que esté investigando en nuestros archivos. se ha sacado mucha documentación. Eh, date cuenta que el condado, cuando tú empiezas a hablar del medieval, del condado de niebla, que es la... la pues aquí están los mayores documentos que hablan de, de, ese, de ese momento histórico tan, tan importante. Y aparte, yo lo he dicho antes, yo creo que la historia de Niebla está para conocerla, no para dejarla, y no serviría de nada teniéndolo guardado y que no se diera a conocer. Por eso, la archivera yo lo veo tan importante y creo que un municipio como Niebla, con la historia que tiene, el patrimonio que tiene, sería impensable que no pusiéramos en valor nuestro archivo y que no le diéramos la importancia que tiene y le diéramos el valor que tiene. Para eso, nosotros estamos próximos a terminar un, un cambio de ubicación del consultorio médico al centro de servicios sociales y la biblioteca, que comparte espacio con el archivo, la biblioteca... Va a pasar a ser espacio del archivo. O sea que lo vamos a ampliar, lo vamos a duplicar el espacio que tiene. Eh, queremos hacer una remodelación y lo que queremos poner una sala donde se puedan, los, los historiadores e investigadores tengan su espacio para poder tener um, amplitud y, tra y trabajar bien para poder acceder a todos esos documentos. Bueno, pues vámonos a ese archivo. Tengo muchísimas ganas de conocerlo. Qué mejor manera, ¿verdad?, de disfrutar de este Día Internacional de los Archivos, que conoce uno de los más importantes que tenemos aquí en el Condado de Huelva. Así que vámonos. Aquí en este espacio, este es el archivo de Niebla y bueno, como podéis ver está muy bien ordenadito está y para hablar de todo lo que se encuentra aquí, de los documentos tan importantes que hay de nuestra historia aquí en este archivo, pues te os presento a nuestra archivera que es María José y que os va a hablar con más detalle de la importancia de lo que tenemos aquí en Niebla. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por hacernos de introductora en este, en este episodio especial que estamos haciendo para celebrar este Día de los Archivos. Muchísimas gracias, nos quedamos contigo, María José. Perfecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame un poquito, porque veo aquí mucho, mucho papel, mucho documento, pero todo muy ordenadito, muy bien puesto. Cuéntame cómo trabajáis y qué es lo que hacéis aquí. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que habrá sido a lo largo de la historia, porque el patrimonio documental como tal pues, no se empieza a legislar prácticamente hasta la década de los ochenta. ...con lo cual el devenir de, de la documentación tiene mucho que ver pues con las personas que lo custodiaron hace siglos... ...o el hecho de que en guerras, o en incendios, o incluso en inundaciones, las condiciones en las que... ...se han mantenido, en este caso Niebla... ...ha, ha conseguido llegar a nuestros días... ...con una documentación antigua en perfecto estado... ...puesto que, que bueno... que ...se ha conservado muy bien hasta el día de hoy. Eh, la documentación más antigua está en torno a 1400, siendo una de las más eh, atrás en el tiempo de todos los archivos municipales que, que gestionamos desde la mancomunidad. Y, y bueno, llega hasta nuestros días. Es verdad que en los años 80, cuando el mundo de la archivística bueno, pues empieza su auge, eh, desde la Diputación de, Provincial de Huelva se, se realizaron muchos esfuerzos en poder organizar estos archivos. ...estos archivos se encontraban totalmente dispersos... ...totalmente sueltos, sin condiciones ni de temperatura... ...ni de humedad, nada... ...entonces contrataron a grupos de historiadores sobre todo... ...antropólogos y especialistas en la materia... ...y fueron por todos los ayuntamientos... ...organizando los archivos municipales... ...y de eso pues nos hemos encargado nosotros... ...a raíz de ahí de los años 80 pues... Lleva más de 15 años el servicio de la mancomunidad en funcionamiento, dando cobertura a estos seis archivos municipales y, en este caso, en el de Niebla. Y esa es la labor que desarrollamos los archiveros: la organización, la clasificación de los diferentes tipos documentales que hay y, sobre todo, el poder finalmente tener una localización de los documentos. Porque si lo que queremos es acceder a la información, necesitamos tener un instrumento que nos permita hacer una búsqueda rápida. Y saber precisamente dónde está ese, esa documentación que se necesita. ¿Un Google de los archivos históricos de niebla? Totalmente, un Google, como bien decís, sí, tenemos un inventario en el que, bueno, está ya clasificado lo que se hizo en su día, pero llegaron hasta el legajo 750 y nosotros hemos podido aumentar hasta 2.000. Son 2.000 ahora mismo las unidades de instalaciones que tenemos, ya controladas con un inventario. Quedaría bueno, otra parte que es la más reciente ya, a lo mejor los últimos 10 años de, de la producción del ayuntamiento, del organismo, y pero tenemos esos 2.000 ya perfectamente localizados, que si se necesita pues cualquier documento, no solo histórico, sino también administrativo, como puede ser, pues, no sé, desde una licencia de obra o un proyecto urbanístico, eh, podemos hacerlo a través de un documento electrónico que tenemos y, y hacer la búsqueda rápidamente y encontrar la caja donde está situada oye tengo muchas preguntas yo es que soy muy curiosa y me hacen un montón de preguntas la primera es entonces se sigue ampliando este archivo no es simplemente un archivo histórico sino que con la vida diaria se van generando nuevos documentos que pasan a engrosar este archivo que estamos viendo aquí un fragmento el archivo siempre está vivo sí. tiene un valor por un lado histórico que es la documentación que carece ya a lo mejor de validez por el paso de los años pero sí, sí contiene un valor cultural y de y de investigación y luego estaría la parte administrativa, que sería el desarrollo ordinario de las funciones del ayuntamiento. Un ayuntamiento para tramitar cualquier eh, cuestión. Necesita de tener un apoyo el eh, soporte, claro, soporte documental, que además sea fiable. ...que es único e irreemplazable porque no hay otro como, como el documento que, que se necesite, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el material que utilizan o que gestionan los bibliotecarios, ¿no? que siempre ha sido una, una profesión muy confusa, muy confundida con, con... el archivero. Nosotros utilizamos un patrimonio único, sí. además testimonial, que vale, tiene valor probatorio para un juicio, para cualquier reclamación ante la administración etcétera, y luego tiene su valor como investigación. Todos los estudios están basados en el patrimonio documental. Sin em sí, es sí. un tipo de, de documento con unas características, como bien apunta, muy especiales, ¿no? porque no solo es eh, algo histórico que se conserva, sino que además, como bien dice, tiene ese valor de prueba a la hora de demostrar, pues bueno, esta propiedad ha pertenecido a lo largo de diez generaciones a mi familia. Bueno, pues te vienes al archivo y este tipo de documentos que aquí se almacenan ayudan también un poco en ese sentido. ...a hurgar en los orígenes, descubrir incluso pruebas que a lo mejor ahora mismo pues no sabemos ni que están y que están en algún lugar de estas carpetas. Exacto, lo que yo digo muchas veces, lo que no está escrito no existe. ...con lo cual necesitamos tener pruebas fehacientes... ...y eso solamente lo, lo pueden certificar los documentos... ...que además son emanados de la Administración... ...ahora mismo del Ayuntamiento... ...y históricamente de otros organismos... ...como podía ser el Cabildo... ...en el siglo XV-XVI... ...que era el órgano mayor de toma de decisiones... ...y por eso pues tenemos unas actas capitulares muy antiguas... ...que datan de 1581... ...y luego en la posteridad... ...pues como he dicho cualquier expediente administrativo... ...que el Ayuntamiento produce... ...tiene después que venir al archivo... ...porque ese es el documento testimonial... ...de que eso se ha producido... ...y además es también una garantía de transparencia... ...y de buen gobierno... ...para los ciudadanos... ...que saben que, que esa información está ahí... ...que además pueden acceder a ella. Eso te quería preguntar también... ...¿cualquier ciudadano puede solicitar información... ...que esté en estos archivos?... Puede solicitarla, sobre todo la histórica, la pueden consultar, ¿vale? Porque ya ha pasado unos años en los que, bueno, pues no afectaría en ningún caso a ninguna protección de datos personales. Sin embargo, en lo actual solamente podría si tiene interés, si es parte interesada en el procedimiento. Si sí, no, no, porque para eso existe la legislación de... que protege los derechos porque sería inviable ¿no? los, los derechos personales, porque en los documentos pues hay mucha información de carácter personal que no se puede conocer. Sin embargo, si el expediente es eh, tuyo concretamente, evidentemente tú tienes parte interesada y tú puedes reclamar, puedes ver esa información esa documentación. Eh, luego es muy interesante toda la información que está contenida aquí, que parece que... Parece que no hay nada, pero realmente son siglos de historia recopilados, condensados y clasificados para poder ser utilizados después la investigación. Que me comentaba Laura, muchísimos investigadores acuden aquí a consultar. Yo no sé si podríamos ver, María José, algún documento histórico que tengáis por aquí. Ya eso lo enseñamos a la gente que nos está viendo en casa. Alguna curiosidad para ya que estamos aquí en el archivo, un archivo de los más antiguos de la provincia de Huelva, que es un tesoro para todos los onubenses, además de los iliplenses, si ya podríamos echarle el ojillo a algo. Hombre, tenemos preparado ahí una muestra que espero que sea de vuestro interés. Hombre, mío es, así que si te parece, vamos a echarle un vistacillo. María José veo que tenéis aquí preparado eh, un montón de, de cositas para nosotros. A ver si nos las podéis enseñar. Ahora si os parece, os mostramos las piezas documentales que hemos creído así más significativas y os dejo con el presidente de la Mancomunidad para que bueno, os cuente cómo gestionamos el servicio de archivo a los seis ayuntamientos. A mí me estupendo. Miguel Ángel Curia, hacía tiempo ya que no le veía. Eh, bueno, estamos aquí en este archivo municipal eh, aquí en Niebla, eh, tan importante en el que además la mancomunidad me consta que también eh, jugáis un papel bastante, bastante relevante en la conservación de, esto, de estos documentos. Cuénteme un poquito cómo colabora. Bueno, allá por el año 2004, de la mano de la Diputación y el Servicio de Archivo, se decidió que se llevara el, el servicio... De archivo de seis municipios, Niebla, Rociana, Bonares, Lucena, Hinojos y. Y me queda uno. Eh, Hinojos, Rociana, Bonares, Niebla, Chucena y Lucena del Puerto. Son los seis, los seis municipios que llevamos. Y bueno, una de las señas de identidad que tiene esta mancomunidad es ayudar, colaborar con los pueblos más pequeños, pueblos que. Eh, por sí solo no podrían contratar a un técnico especialista, un archivero, una archivera en este caso, y dentro, en tus cuestiones porque la ley te, te obliga a contratar por encima de 15.000 habitantes. Por tanto, se quedaba ahí un espacio importante donde eh, se decidió, como te he dicho anteriormente, en el año 2004, darle cobertura a estos municipios. Estamos dándole 28... ahora mismo cobertura a 28.000 municipios, 28.000 habitantes de estos municipios. Eh, la realidad y este tipo de cuestiones, pues lo que, que es lo que hace, pues conservar eh, eh, nuestro archivo histórico y el día a día de los ayuntamientos no se nos puede olvidar que esto es verdad, que, que los archivos son eh, eh, elementos que están olvidados, pero es donde está nuestra historia. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y dónde estamos. Yo creo que guarda parte importante de lo que hemos sido y marcando el día a día de lo que, de lo que somos. A partir de ahí, el, el, la mancomunidad da servicio, como el servicio itinerante de, de, de información a la mujer, estamos con el tema de los archivos, porque al final, como decía anteriormente, nuestro objetivo son los municipios pequeños, los municipios que realmente hacen falta y necesitan el, de, de nosotros. Es verdad que solamente no hacemos este tipo de actividades de, de archivos, sino que tenemos un equipo técnico muy activo, hemos hecho tres exposiciones en años anteriores y bien es verdad que este año, pues, por, por el tema de, de, de la crisis del coronavirus, tenemos un problema, ¿no? Podemos, de, de, el acto central del día que estamos hoy celebrando de los archivos, pues no hemos podido hacerlo. Entonces lo que se le ha ocurrido al equipo técnico, que es un magnífico equipo técnico que tenemos y que hay que reconocerle su, su trabajo, pues es pedir eh, fotos de, lo, de los municipios antiguos para saber la evolución, lo que ha crecido nuestro municipio, lo que ha avanzado nuestro municipio, para eh, montar un expo. eso es lo que se está planteando eh, en momentos de confinamiento y donde eh, no paramos. es verdad que hemos tenido una parada importante, pero tenemos que seguir con esta actividad y bueno, el elemento central, pues un expo de lo que eran nuestros municipios y lo que son y bueno desde aquí invitar a todos los pueblos a que eh, a la página que al correo electrónico que está habilitado para tal fin que manden esas fotos para que eh, podamos conocer lo mucho y bueno que ha crecido nuestro municipio para saber dónde estábamos y dónde estamos yo ya para terminar lo que sí tengo que, que, que poner eh, eh, un punto importante en favor de los archivos porque es la parte más olvidada, pero no se nos puede olvidar que es la parte, una de las partes más importantes que tienen los municipios. De hecho, ya hay muchos municipios, este concretamente Niebla y que ya están ampliando archivos. Tenemos que ampliar probablemente el tema de obras técnicas porque hay mucha gente que demanda ya. Cada vez hay más investigadores porque quieren saber qué es lo que pasó en el pasado. Por tanto, eh, eh, es una parte, una pata importante de crecimiento y que los ayuntamientos poco a poco lo que vamos haciendo es eso poniendo en valor nuestra historia, que es lo más importante. 2004, que parece que fue ayer, pero ha llovido mucho desde entonces. Y qué importante eso que comenta, ¿no? de conocer lo que éramos para saber mejor y comprender en profundidad lo que somos a día de hoy. Yo no sé si podemos llamar a María José otra vez para que nos explique un poquito, porque tenemos aquí varios documentos muy interesantes que yo estoy deseando enseñarle a la gente que nos está viendo esta noche en casa, a ver si nos puede contar alguna curiosidad sobre este archivo. Claro Así que sí. si le parece, vamos a buscarla, porque nos queda todavía un poquito de historia que conocer de este condado de Huelva. a tener con nosotros a María José Bejarano, que es la archivera, que ya se ha puesto el traje de batalla para presentarnos esta selección de documentos históricos que tenemos aquí preparada. ¿Listo, María José? Ahora mismo vamos a mostrar eh, varias piezas documentales que hemos creído que son las más interesantes y también a lo mejor las visualmente más atractivas y vamos a hacer un recorrido por ellas, si, si queréis, ahora mismo. Pues me parece estupendo porque además a mí me encantan estas curiosidades históricas y me parece que resulta muy interesante también para conocer eh, bueno lo que somos hablábamos antes con el presidente de la Mancunidad, no lo que somos o lo que éramos para conocer mejor y comprender quiénes somos hoy en día así que este libro tan antiguo que tenemos aquí cuéntame qué es pues mira estos libros son los libros de actas capitulares son los del antiguo cabildo que era como si fuera el plenario hoy en día, donde se tomaba todas las decisiones grandilocuentes de la ciudad, ¿no? Aquí es donde podemos ver todos los vestigios de por qué ocurren ciertas cosas hoy, ¿no? y por qué están conformadas así. Entonces, eso, eso es sí. castellano, me lo vas a tener que jurar, ¿eh? porque yo no entiendo <laughs> nada. Sí, sí, sí. Esta es letra cortesana y son de los siglos XV eh, y XVI. Y hombre, los archiveros pues también tenemos que tener nociones de paleografía, que es el estudio de la interpretación de estas escrituras antiguas. Y nos parecía muy interesante sacar estas dos, estos dos libros de actas capitulares porque están datadas de 1597 es tan concreto y la otra de 1600 en adelante, 1620 a 1630, porque se puede ver que una ha sido restaurada y el otro libro no. Entonces queríamos que se viera también la importancia de poder preservar y conservar eh, mediante la restauración ¿no? de, de la documentación. El que hemos visto primero es el que ya está restaurado y el que estamos viendo ahora mismo es el que todavía no se ha restaurado exacto si vemos pues la encuadernación no tiene nada que ver eh, está bien hilada en el otro están las eh, páginas casi sueltas con lo cual aquella es mucho más delicada de manipular sin embargo estas pues tenemos la tranquilidad de que puede ser consultada expuesta y demás sin tener ningún riesgo la documentación esto se hizo con un eh, con un taller de empleo de la diputación que se llamaba las imágenes del tiempo y se pudieron restaurar tanto el uno como el 2 que es este el 3 quedó ahí pendiente que esperemos que en una Siguiente posibilidad que hubiera, pues sería el que, el que se restauraría. Bueno, antes fuera de cámara, me ha archivado una cosita: que ahí tenemos un texto que es muy importante, precisamente en estas fechas en las que hace tan poquito que ha sido San Juan Alabonso aquí en Niebla. Cuéntanos un poco de qué estamos hablando. Sí, efectivamente, aquí es el, la primera referencia que se, que se tiene constancia de eh, cuando se establece la fiesta de San Juan Alabonso como algo oficial se institucionaliza. ¿no? Sí. Aquí en el cabildo se aprueba... Que, que bueno que hay una, una devoción ya muy fuerte a san gualabonso y que se merece una fiesta por la cual pues se, se hace mención a las fechas en las que deben de realizarse la, los honores de las misas a las que debe de ir este santo y lo, incluso los libramientos las compra de cohetes y demás para celebrar la fiesta y había cohetes en el 1600 Ay, pues sí parece que la pirotecnia es mucho más antigua que los propios documentos me encanta porque luego hicisteis un, un fácil símil también no para distribuirlo no sobre ese origen de la, de la fiesta de san Juanlababoso no sacaste un, una copia ¿no? para que la gente la pudiera tener y pudiera leerlo un poquito ya que este documento este tercer volumen de, ¿de cómo lo hemos llamado eh, hasta capitulares? Ya, capitulares sí. Pues todavía no estaba tan tan disponible para consulta por, precisamente por el estado de conservación, bueno, porque la gente tuviera y pudiera ver un poquito, claro, ¿no? En este facímil, pues lo que se intenta también que un hecho tan identitario ¿no? como es este para el pueblo de Niebla, pues se pudiera poner en valor y se hace un facímil e incluso lleva su propia transcripción también paleográfica. Y para que todo el mundo pueda entender que desde 1624 ya en, la, en este acta pues se, se promulgó que la que la fiesta fuera una fiesta del pueblo, ¿no? A ver si podemos verlo sí. un poquito. Esto Hacemos es también no parte del el trabajo de divulgación que hacéis Exacto. desde eh, desde el archivo. El archivo tiene varias dimensiones y la final la finalista debe ser la difusión. Evidentemente el acceso a la información debe de democratizarse, debe de poder cualquier ciudadano acceder a ello, porque además lo que queremos es precisamente aumentar ese valor. Y si la gente no lo conoce, evidentemente no puede saber lo que, lo que atesoramos aquí. ¿no? En medio de tanto documento histórico que hay unos DVD. Eso, cuéntame un poquito. Imagino que la digitalización también está muy muy involucrada con toda la divulgación que me estás comentando. Exacto. La digitalización para mí es un hecho muy importante. Además, yo he podido digitalizar incluso muchas de las imágenes que, que ahí se conservan. Se digitalizaron las actas capitulares normalmente, porque, como hemos dicho, son las más, las más importantes. Y la digitalización cumple dos papeles fundamentales. Por una parte,. Que el hecho de tenerla digitalizada eh, ya te permite no manipular los documentos, con lo cual lo estás conservando, pero a la vez lo puedes difundir, porque nosotros desde la mancomunidad, por ejemplo, el legajo número uno de Niebla está entero colgado en la web. Se puede acceder a través de, del servicio de archivo en niebla. y está el legajo uno completo, que sería como un libro parecido a estos primeros. Bueno, a mí me está fascinando ese mapa que tenemos en el centro de la mesa, como si nada, ¿sabes? Que parece. Sí. Como quien no quiere la cosa, pero ese mapa nuevo no es María José. Pues no, además está datado de 1525. Este apareció en el legajo 273, que, que son expedientes de deslinde y de amojonamiento, y apareció doblado, entonces con lo cual se sacó de ahí para que bueno, para que no tuviera eh, daños, más daños, y además se restauró. ...y bueno, como veis es muy atractivo... ...porque además este, pues es el típico... ...que se puede enseñar en la jornada de Puertas Abiertas... ...con pequeños y demás, porque es muy ilustrativo... ...y aparece pues todo el término... ...que había desde Niebla hasta Rociana... ...porque como sabéis el condado... ...de los que fueron después eh, Duque de Medina Sidonia... ...pues llegaba desde la propia Niebla... ...hasta la misma Santa Bárbara de Casas, Paimogo... ...o sea que el condado de Niebla durante 500 años... Eh, ocupó gran parte de la provincia de ahí, la importancia que tiene no solo para los iliplenses, sino para toda, todos los onubenses. Sin duda se trata de fragmentos de nuestra historia que están aquí expuestos en esta mesa. Algunos nombres eran reconocibles en este, en este mapa, pero ya nos vamos adelantando un poquito en el tiempo, porque estos documentos que veo aquí al final son un poquito más modernos y reconozco a un personaje que tenemos en la mesa, que es esa famosa Elena Wishan, que tanto hizo por el patrimonio aquí en Niebla. Cuéntanos un poco de esta última selección de, de documentos que tenemos aquí, con este libro de visitantes que veo aquí, que ya es más modernito. Sí, exacto, porque bueno, aquí en el archivo municipal de Niebla no solo se, no solo se eh, custodia el archivo propio de la administración del organismo, sino que también hay un fondo eh, personal de la, de la arqueóloga. Como bien has dicho, pues una estudiosa o una pionera de su momento que, que vivió a principios del, eh, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y se afincó aquí, esta inglesa, 35 años en Niebla. Y bueno, hizo muchísimo por el patrimonio de la localidad. Fundó un, un museo que aquí estáis viendo el libro de visitante en el que durante más de 30 años se fue recogiendo todas las visitas de, de, bueno, de historiadores, de profesionales y también de, de gente del pueblo que, que, pudo, que pudo verlo, visitarlo. Y como digo, esta es una figura referente, pionera, hizo muchos estudios sobre todo los patrimonios, el patrimonio artístico histórico y los hallazgos que se producían en. ...en niebla... ...también fotografías, un álbum de fotos... ...que también, podemos decir que tampoco es de los nuevos... ...no es de los últimos, no es... ...no es una Polaroid, vamos, lo que tenemos aquí delante... ...cuéntanos un poquito, ¿no?... Eh, ...y a ver si podemos verlo, porque no me atrevo a tocarlo... No, me, ...me da casi miedo, me da respeto... Eh, ...si podemos darle un poco la vuelta... ...para que lo vean también en casa de sí. no fotografías que son antiquísimas, bueno, esta, esta es especialmente de Elena Huisha, que en el fondo documental que tenemos no solo están sus estudios, sino también su archivo personal, con lo cual este es un álbum que tiene pues familia suya, eh, los sitios de recreo que, a los que solía ir de vacaciones y estas son dos de, de sus imágenes, ella cuando niña y, y luego esta, que quizás ha sido la, la figura que más ha utilizado también el ayuntamiento para promocionar la... ...el personaje de, de Elena. Oye, en el álbum de fotos de su, de su vida de su vivencia ...¿hay fotografías de y igual también? En esta en concreto no, pero sí hay más... ...en, el, en los primeros legajos del fondo de, de Elena... ...que tiene unos 18 legajos... ...sí hay fotografías de... de ...pero no de ella aquí, sino de los hallazgos... ...también es posible encontrar del museo. ¿Podemos darle la vuelta María José para verlo un poquito? Hombre, preguntaba porque estaba el presidente de la Mancuña ...comentándonos ese proyecto que tenéis para... Cuidado con esta hoja que se nos queda ahí un poco. Hay un proyecto para recopilar fotos antiguas del condado. Digo, mira qué bien que el propio archivo nos va a servir también para nutrir eh, ese proyecto ¿no? de recopilación de material para ver ese antes y después, ese pasado, presente y futuro del condado de Huelva a través de esta. ¿De estas imágenes, en este álbum en concreto? Pues bueno, no tenemos ninguna, pero tenemos un, sí, fondo, hay, sí, hay. Completo, un fondo completo, completo Sí, y lo que queríamos con esa iniciativa también era que se sumara la mayor parte de la población, que conociera también cuál es el servicio que damos y además contribuyeran a tener pues patrimonio documental que también, o patrimonio gráfico, que sería este, ¿no? Para poder ver bueno, pues, qué tradiciones se siguen manteniendo, cuáles costumbres han cambiado en el condado, sobre todo el cambio urbanístico tan importante que ha habido, ¿no? Y los avances que, que se ha hecho como comarca. Entonces nos resultaba muy interesante porque sabemos que la fotografía es antigua, le gusta a todo el mundo. Quizás los documentos, ojalá que a todos, pero la fotografía sabemos que sí. Bueno, me queda uno, que ya sería el final de esta pequeña exposición que hemos tenido el lujo y el privilegio de ver aquí en primera persona. Cuéntanos un poquito este de qué se trata. Este libro es un libro que contiene todas las reales cédulas que se mandaba por dispuestas son disposiciones del rey que se mandaba a todos los territorios y había que hacerlas cumplir, ¿no? Que es una real cédula. <laughs> pues una real, es como una instrucción, bueno. una instrucción real que obliga ya, ¿no? que legisla de alguna manera y se tiene tiene que ser cumplida por los bueno. territorios. Entonces aquí nos parecía muy interesante, hay muchísimas, ¿no? Pero a mí me pareció especialmente interesante una como las mujeres hemos sido las grandes olvidadas de la historia. <laughs> Pues aquí en 1784 aparece eh, una por la cual se declara la posibilidad de trabajar a las mujeres en la manufactura del hilo. Madre mía, 1784, sí. bueno. Sí. Y bueno, y pues especifica que con el decoro y la fuerza de su sexo, o sea que ya con condiciones también, ¿no? Y es verdad que, bueno, la historia, después aquí hemos tenido una mujer pionera como fue Elena, pero tuvo que pasar muchísimos siglos. Y bueno, incluso en los órganos de poder nunca estuvieron las mujeres hasta. Prácticamente en 1995 que la propia alcaldesa hoy fue la primera concejala. Hasta 1995 no tuvimos decisión dentro de los órganos de gobierno. Madre mía, desde 1784 que empezaba un poquito a gestionarse la igualdad de género, para que luego digan. Bueno, muchísimas gracias María José por hacernos este pequeño recorrido, este pequeño tour, una pequeña muestra, una degustación de lo que tenemos en este archivo. Vendremos más veces porque seguro que tenemos muchas más sorpresas por ahí esperando. Pues nosotros encantados de recibiros, como siempre. Muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado también todos vosotros con este Día Internacional de los Archivos, en el que hemos querido hacer un homenaje a este archivo que es tan importante dentro del Condado de Huelva y no solo del Condado, sino de la provincia y hasta de la historia de Andalucía, me atrevería a decir. Así que celebramos este día con todos vosotros y esperamos que disfrutéis, como siempre, de todos nuestros reportajes que los tenéis disponibles en nuestra página web www.condavision.es.